Amor. Emre, gel. Corre, corre, ven. Ok, amigos, acabamos de llegar a Estambul, así es que bueno, aquí nos vamos a quedar y ya saben que nuestro siguiente vuelo es a España y luego de España a Perú. Wow, ha sido un viaje largo, sí. Choco, ¿sabes? De Ankara a Estambul ha sido súper, súper largo el viaje, amigos. Gracias a Dios Emre no le ha chocado, Emre y no problem, ajá, nosotros igual. ¿Qué pasa? Que nos fuimos a comer aquí en la parada de los buses y pues la verdad, amigos, ¿ustedes llamen? No. No, amigos, la verdad no recomendable. La comida no era como la foto, nada, absolutamente nada, súper fría, absolutamente súper, súper fría, amigos. La carne malísima, el pollo igual, parecía que lo hubieran frito en la mañana y luego lo volvieron a freír. Así es que bueno, no, amigos. Yo tengo aquí la comida, siento que quiero agua nada más, agua y un sal de Andrew para pasar la mala comida, porque de verdad, la papa fría, 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 fría. Yo juré que iba a comer bien y pues no, amigos, no comimos peque. Nada bien. Por aquí está el peque. No, no, no. Y por aquí está mi peque. Así que bueno, amigos, ya llegamos ahora sí. Después de tanto. Amigos, acabamos de llegar a Madrid. Por aquí estamos viendo las tienditas. He comprado unos juguetitos para Emre y para mi hermanito. Compré dos juguetitos para mis peques. Y también me compré un magneto, amigos, para la refri, amigos, para tener el recuerdo de aquí del aeropuerto de Madrid. Muy bonito, ya les enseñaré cuando esté en casa. Así que bueno, y ahorita aquí vamos a esperar para embarcar. Y ya nos vamos a Perú, amigos. Rumbo a ver a mi familia después de más de un año y medio. A reencontrarnos otra vez. Y pues bueno, súper, súper felices. Ahí el peque anda feliz corriendo también, amigos. Ya hemos comido, ya hemos tomado agüita. También juguito, papita, le compré al peque. Y bueno, vamos a esperar aquí en la B22.
tengan precaución al abrir los compartimentos, ya que el equipaje humano puede haberse desplazado. Comprueben que llevan consigo. Por aquí grabándoles un pedacito de este video para poder compartirles y contarles que ya, amigos, ya estamos en Perú, ya estamos en casita con mi familia. Nos hemos reencontrado con la familia casi una parte, no todos aún. Ya en estos días pues nos estaremos viendo. Algunos no saben, como les dije, iba a ser una sorpresa, no para todos les había avisado en realidad. Y así lo quise hacer, amigos, y algunos se quedaron súper sorprendidos. No he podido grabar mucho video aún, pero en estos días, amigos, voy a estar grabándoles vlog y les voy a estar compartiendo para que puedan ver cómo estamos compartiendo en familia. Así es que, bueno, contarles de que toda la travesía para venir hasta aquí a Perú pues fue, digamos, entre bien y entre más o menos. Ocurrieron algunas cositas, ya les voy a contar en el siguiente video, amigos. Ahorita ando haciendo documentación y reclamo, ya que se me quedaron dos maletas y aún no me han llegado esas maletas. Supuestamente Air Europa dice que la responsabilidad la lleva Turkish Airlines, y Turkish Airlines dice que no, que la lleva Air Europa. Así es que ahí ando en eso, están buscando en dónde andan mis maletas, aún ni saben. Así es que mi esposo, igual allá en Turquía, él anda llamando, preguntando que por favor necesitan las maletas, porque son dos maletas, amigos. Y ahí la gran mayoría de las cosas pues estaban ropas de mi hijo y mía para usar aquí en casa. Y pues bueno, vamos a esperar a ver que nos den una respuesta lo antes posible. Seguramente, yo creo que ya en esta semana tendremos respuestas. Les estaré contando, amigos, qué pasa en realidad. La vez pasada fue con el coche, ahora son con las maletas. La vez pasada también fueron con las maletas, lo mismo ocurrió. Y bueno, vamos a esperar, amigos. Yo sé que de repente en una semana sí me dan respuestas y ya tengamos con nosotras nuestras pertenencias en realidad. Les cuento que ya hemos compartido el día de ayer con mi familia. Lo primero que comí, amigos, como les había dicho, ceviche. Hemos comido ceviche, chicharrón de pescado, comimos sopita, un chilcano, amigos. Ay, no, qué rico. Chicha morada, amigos, ahí del maíz recién procesadito, amigos, qué rico. Ay, no, amigos, es que aquí en Perú se come súper rico, eso sí es cierto. Y pues bueno, hoy no sé qué vayamos a hacer, amigos, así que les voy a grabar seguramente un vlog y hablarles un poquito de lo que sucedió en mi viaje, la travesía hasta aquí a Perú. De verdad, muchísimas gracias a todos por sus lindas palabras, por el apoyo que me están dejando por este viaje que íbamos a hacer. Yo sé que a algunos les va a alegrar, a otros no, y pues no es mi problema. En realidad, yo no puedo hacer nada. Algunos dicen, Raquel, ¿pero por qué te vas? Y ya te fuiste hace muy pronto habías viajado a Perú y ahora vuelves a viajar. Pues la verdad es así, el que puede, puede, y el que no, pues hay gente que se va a alegrar por ti y hay gente que le va a molestar la felicidad de los demás. Si mi esposo puede darme ese gusto, pues, ¿qué puedo hacer, no? Los que no pueden, pues, lo siento mucho, no es mi problema, no es mi tema. Algunos dicen, Raquel, pero ¿por qué dejas a tu esposa? Que bla, bla, bla. Miren, yo lo voy a hablar esto en otros videos y lo voy a explicar más a detalle. Así es que ya poco a poquito voy a ir sacándoles videos, voy a ir respondiendo las preguntas, las dudas que tengan por ahí. Y como les dije, las decisiones que yo tome con mi esposo son nuestras decisiones para nuestro hijo y nadie más la va a tomar, nadie más tiene que dar su opinión, o sea, pueden darla, pero ya nosotros veremos si tomamos en cuenta o no. En este caso, ya nosotros hemos tomado muchas decisiones y ya ustedes irán viendo eso durante los videos que vayan a ir pasando. Así es que bueno, amigos, cuídense mucho, los quiero un montón y espero que les siga gustando estos videos que vamos a seguir compartiendo junto a mi familia aquí en Perú.